And you don't seem to understand. A shame you seem to know. Cinco del cinco de 2020. Pandemia, pandemia, pandemia con Akira. A ver, ¿quién tenemos aquí? Mira, vamos, lo intento ordenar todo lo máximo posible porque este mod es un poco largo. A ver, te explica. A ver si me sale bien. Mira, tengo el pelo mojado que me estaba duchando antes. Mira que la foto ya. Bueno, a ver. Un mod un poco raro. ¿Has visto de Netflix? Uy. A ver. Santa Clarita. ¿No? La serie, ¿no? Una serie que es un matrimonio que venden piso y pasa una cosa en el primer capítulo 1, salseo, ¿no? Y ella le pasa una cosa, ¿no? Pues con este mod lo podía hacer. Recrear la serie esa. A ver. Se llama. Es de creador el mod de puta madre. Bueno. Está aquí un poco aquí. Hace un poco de fresco hoy, no sé. A ver. Así el pelo me abrí. A ver. Se llama Canimal Mod. Y aparte, hace falta descargarse unas cosillas que voy diciendo. Y eso lo voy a poner en la descripción del vídeo. Para quien lo quiera. Necrodo, me encanta. Nunca tiene fallo su mod y su cosa. Porque lo de la Kawaii. Lo de la Kawaii tan chulo. Es verdad que tan chulo, pero tiene un montón de fallos. Pero bueno. Sobre todo incompatibilidad con otros mods. Le he aplicado lo más claro posible. Os le voy a enseñar a esta tía, porque mira cómo la he puesto. Anabela Van Castelia. Bueno. Y para no hacer mucho salseo, lo que he hecho es con el modo de Cine de la Vida de Sim. Le he puesto una cosa aleatoria. Y os voy a enseñar un solar, que hay que descargárselo también. Pasa que yo lo he modificado un poco, bastante. Que se llama Funeral House, que te vas a tener que dar también. Y luego hay otra cosa que hay que descargarse también, si quieres, es el parque donde se celebran los entierros. Son tres cosas, el mod, los objetos, la característica de ser caníbal, la funeral house, que es la que vive ella ahora, que es residencial, y el parque de la morgue, que es donde vamos ya, bueno, a hacer entierros las cosas. Os lo voy a enseñar todo. Si hay que hacer tres vídeos, lo hago, es decir, cortando a 20 minutos así, porque es un mod un poco largo. Es como, yo que sé, Weekend Sim, cosas de esas. Es un poco larguillo. Entonces, a ver, os enseño a esta tía que va a ser caníbal. Va a comer pie, brazo y cerebro. Una de las cosas chulas que ha puesto el Necro 2 es objeto suyo para el mod, y aparte en el cast vienen. Pues cosas para. Viene, por ejemplo, una. Un delantal lleno de sangre. Vienen cositas. Ahora, pues lo enseño. A ver, óleo. Está muy chulo, ¿eh? Es un poco raro, pero está chulo. Ah, mira. He puesto esta casa un poco tétrica. Es un poco más para arriba. Ahí está. Es la suya, pero yo la he modificado. La he modificado estilo así como tétrico. Árbol que he hecho pedazos. Casi como la pared de mira, he hecho una puta mierda. Que parezca que es más o menos, pero que no se note mucho. A ver. Mira, la parte de arriba, una esto no lo modifica. Esto es suyo. Una casa normal, bueno, yo qué sé. Y aquí empieza el salseo. A ver. Tenemos esta sala, aquí. Que esta la he modificado yo, que he puesto un montón de cosas. Con los objetos de Urbanita y con el de Vampiro, he puesto esto. Y con algunas cosillas de las estaciones, he puesto, pues mira, como la pared chapeazo, flores aquí, un muerto dentro de la caja. ¿No? Yo que sé, un piano aquí para tocar la música esa de muerte. Yo que sé, caché. Todas las paredes hechas pedazos. Y empezamos aquí, parte de la casa. Mira, esta es la importante. Esta cosa, que esto es un. Donde ponen los muertos así para hacer la autopsia. Entonces, lo que haces primero es, antes que nada, mira, ¿veis esto? Que está normal. Pues yo ahora cuando le pincho aquí. ¿Veis? Y aparte, esto otra cosa salseante. El wuhu. A cops y el get prengan. Esto otra cosa salseante. Esto otro mod que tengo yo, que por eso sale eso. A ver.
En el modo construir, en decoraciones, en estatuas, está esta cosa. Esto. Lo tenés que poner aquí. Ahí. Para convertirse en caniva. Entonces, ¿qué tiene de objetos? Pues mira, qué bonito. Mira. Bueno, bonito, pero tengo que salse antes. Está eso. Que mira cómo se llama. Es un. Para hacer la tosia, para cortar. ¿No? Y luego tiene aquí, mira qué cosa. Que esto. Otro objeto que también viene en el mod. Pues cositas de. ¿No? Para hacer autopsia. Lo importante es esta cosa de aquí, que viene en decoración, y esto de aquí. Seguimos bajando, y aquí está la morgue modificada por mí. A ver, mira las paredes hechas pedazos. Y está esto. ¿Veis? Primero se hace. Creo que era lo que se hacía. Primero se hacía lo de arriba. Y luego convertía en avelata. Primero se hace la autopsia, creo. A ver, para arriba. ¿Veis? Pues todas estas cosas de aquí, pues todo eso. La pared hecha pedazos como sucia. Y aquí tiene. Mira esta parte de aquí que también la he modificado yo. Gente muerta, aquí tirada. Gente aquí, mira para. La que te pego a los pies y a las cosas. Y aquí. Y esto viene un armario que viene en el mod. Mira, hay un sin dentro. Podéis matar así, meterlo aquí cuando sea el momento. Ahora por hacer. Es que mira, vamos a empezar en orden porque si no, la sirve nada ahora mismo. Ni ha hecho autopsia, ni ha investigado el caso, ni ha hecho nada. Para ver esto cómo se hace. Esto está en el modo de electrodoméstico, en comprar el frigorífico, pues está ahí. Ahí está el objeto ese. Y esto es, mirad lo que es. ¿Os acordáis que en Santa Clarita esto es una trituradora de cosas? Para que la gente no se dé cuenta que sois caníbales, tú metes aquí los pies, las patas, o las patas, los pies, los dedos, lo que sea, te hace un batido. Mira lo que es. Primero, antes que nada, arriba. Mira, mira esto qué bonito también. Que esto también viene en el mod. Mira el pues, muerto aquí, ¿eh? Viene eso. Eso que es el depósito de cadáveres. Ahí lo importante. Pues no sé, mira. Qué chulo queda esto. De puta madre. ¿Vamos para arriba? No, yo estoy fuera, ¿no? A ver. Vamos a entrar aquí. Bien. A ver. Aquí hacer un montón de cosas. Vamos a esta habitación y vamos a poner. Examina el cuerpo femenino, venga. Primero eso. Hay que hacer la autopsia aquí, viene esta. Es demasiado, este mod es la hostia. Le hace la foto así, tú allá. Ahora lío. Una cosa. Yo tengo todas las pasiones de los Sims, todas. No sé si en este mod hace falta la de a trabajar. O alguna cosa de esa, porque pues, como está haciendo cosas de trabajo, no sé si era mejor para autopsia. Hace falta la pasión de trabajar, no lo sé. Eso es la página de Necro2, os metéis, que lo voy a poner, y lo miráis todo lo que necesitas. No sé si con el juego base funciona solamente, no sé si hace falta algún juego en específico, creo que no. Porque no tiene nada que ver en nada, creo, me parece que no. Pero él lo pone más claro en la página suya. Me parece que no, pero bueno. Venga, vamos a hacer la autopsia, apunta ahí. Bueno, si es mujer pelirroja de 40 años, se acerca. Muerto con. A ver lo que es. En el CAD, viste que la está viendo, viene. Una de las cosas de los torsos es todo esto, así. La tipa salía. Ahora pone el CAD, lo voy a enseñar también. Vale, ha hecho esto. Ha desaparecido eso de ahí. Y entonces, a ver. No sé si la meten en alguna parte. ¿Ha hecho la autopsia? ¿Ha desaparecido eso? A ver. Esto, a ver. Esto sí. A ver, ve eso. A ver, ¿qué? ¿Y esto? A ver. ¿Qué hice? Seismofobia. Ah, que he puesto el rasgo de Sora. El rasgo de Sora le he puesto. Que es actividad sísmica. Que hay ambiente repugnante y mundillo, que sé qué más. Había. Bueno. Una curiosidad, todo. A ver. A ver, siguiente era. Creo que ya había que ya bajar para abajo, irse aquí, ir aquí, rápido, a ver, y ya convertirla en caníbal. Y entonces creo que cambia, ve cómo está esto aquí. Aquí está eso, nada, que esto es nueva. Tiene artes culinarias, mira, está bien, y es malvada, mezquina, metabolismo rápido, ese. Haz el aprendizaje, viuda negra, esto lo he puesto yo. Yo he puesto malvada, viuda negra y mezquina. Y el mod ese de tejido de vida, la ha puesto sabio, codicioso
metabolismo rápido y es del aprendizaje. Y le ha dado la carrera esa de arte culinario. Pues bueno, eso que es la maleta esa, almuerzo. Venimos aquí. La morgue, que está un montón de gente. Esto lo puede cambiar. Esto puede cambiar las camas, puede cambiar toda la parte de arriba. Ahora en el modo de comprar, os lo enseño. Pinchamos aquí y convertí a Anabel, a Van, no sé qué, en un caníbal. Vamos. Y os cambia el menú. Tienes que cambiar. Entonces hace eso. A ver. A ver. Mira. Mira toda la miniatura. Se ha pillado un corazón de alguien. Pero te voy a hacer así, una foto. Se lo va a zampar, ¿eh? Así, a ver qué es lo que sale. Vale, se come eso. A ver. Y eso ha vendido, ¿verdad? A ver qué sale. Es que me he leído un montón de cosas de este mono y he visto un vídeo para hacer explicarlo bien. Porque si no, si el mono se explica bien, luego no entraré en una puta mierda. A ver. A ver, ya sale esto. Dice, un caníbal nacido. Y sale un pie ahí y una. Dice, después de comer el corazón de un líder caníbal, no sé quién coño de quién pone el corazón, Anabela Van Castelli a Castiela, esto también se la da ahí al aleatorio. He hecho el sin aleatorio en el casto aleatorio porque, bueno, esto es un test de una partida que no me sirve para nada. A ver, esto es para testear los mods que yo para testear. Dice, ella puede recolectar carne de la incluida. De la nevera incluida caníbal o de las mesas de autopsia de la morgue local. Además, ella puede masacrar a otros sin, pero no sin caníbales. Tú no puedes comer a tu caníbal, por ejemplo, a mí no me pueden comer. Menos mal, uy, espérate. Sí, porque imagínate tú lo que se puede liar, caníbal, caníbal contra caníbal, tú me comes, yo te como. Dice que no. Y buen provecho, pon ahí. Y en fin, con una ahí. Es una exclamación. Ah, una exclamación, vale. Y ahora, yo creo que le cambia, que lo he visto en el vídeo, ¿eh? Le cambia el menú. A ver. ¿O no le cambia? ¿Se escucha una música muy rara? A ver. ¿Qué le ha cambiado? Ah, mira, le ha cambiado el plumo este, mira. Mira el plumo. Mira, esto, mira el plumo, son pies. Yo creo que me sonaba que le cambiaba aquí el menú algo. ¿Hambre? A ver, ya que estás tú puesto. Me sonaba que le cambiaba el menú aquí, no sé. A ver qué pone. ¿Ves? Vamos a ver, a ver, espera. Aquí no se puede hacer nada. ¿Dónde podemos estar? ¿Aquí qué hay? Aquí sobre todo, si la carne se pone aquí. Vamos a irnos para acá. Ver. Aquí también se ve. Está mirando ahí a qué pasa. ¿A dónde podemos trincar la carne? A ver. En este frigorífico tiene que haber aquí de con esta carne. El menú, aparte, yo creo que no sé si este frigorífico o todos los frigoríficos. Creo que este solo, los demás no sale. Tienes que comprarte y ponerlo ahí. De con esta carne. A ver. Está mirando eso. Todo esto viene objeto del mod. Todo esto en el mod se descarga. Todas las cosas estas. La autopsia, los objetos de eso, esto de aquí. A ver si está viendo esto. Solamente ya a palanca. No sé lo que va a pasar ahora, porque yo tengo un mod que no viene la parca. Es decir, no hay parca en los sims míos. Yo tengo un mod que es el de, también de Necrodo también, que es el de meter a un muerto en una. En un saco, ¿no? Y tienes tú que llamas por teléfono, oye, que hay un muerto aquí, venía por él o qué hago con él. Entonces, ahora no sé lo que va a pasar, ¿eh? Cuando esta masacra a uno sin, hay dos opciones, o masacrar a un sin o comértelo asado, así que ahora por lo miramos también, a ver qué es lo que pasa. Porque el mod ese, vamos a ver cómo a lo menos me deja. A ver, sigue mirando eso, vamos a quitar esto, que ya, bueno, son cadáveres aquí, que están metidos. Y creo que lo importante es este de aquí, que creo que se pone el inventario, los pies, las manos, todas esas cosas, para que ella pueda comer. Y yo me creo que es como Santa Clarita, si tú comes una cosa que no es esto, se pone malo. Me parece a mí. O sea que esto, yo, eso no es que esto se cambiaba. Hambre, energía. Ahora se ve, a ver. Recoge esta carne. A ver eso.
A ver, tiene inventario. A ver, ahí. A me ha tapado un brazo, está hoy, está bueno. Vale, aquí está, mira. Aquí pone. Estamos en otoño. Pone que aquí hay un filete, no sé de qué es. Carne de Hunsin, recolectado de Hunsin. Calidad normal, $1. Y luego pone aquí. Carne recolectada por Anabela Van no sé quién. Excelente. Carne hecha por Hunsin de raciones 8. 8 raciones. Hostia, de pie. Vamos a hacer así. Coge un trozo, come un trozo, venga, come. Mira la mano ahí, qué asco, mira. Y esto es una salsa, ¿qué coño es? Espérate, mira la mano, qué asco, mira. Igual que la santa carita, qué asco. A ver, espérate, avanza, mira, te da todo, todo. ¿Dónde vas a zaparte la carne? A ver, espérate, salsa. A ver, ¿qué es lo que pone ahí? A ver si le sienta mal, le sienta bien, no sabemos cómo le sienta. Venga, me gustan las manos. ¿Esto aquí qué es? Plato de carne, que sí. ¿Y esta qué es? ¿Una solo? Carne de Hunsin. Es verdad que esto es un trozo y estos son más. ¡Ah, mira! Mira el detalle que ha hecho el negro, que cada vez cuando tú vas cogiendo, mira. Le faltan trozos. ¿Ves? Raciones 7, mira. ¡Qué acrín! A ver. A ver lo que falta ahora. Falta. Recolectar algo de carne. A ver si. Aquí está también, mira. Vamos a ver. En este. A ver, a ver. Creo que pone un cuerpo ahí o lo que sea. A ver. De un zinc o algo. Vamos a ver. Mira, en culpa, mira, de alguien. Ah, mira, más raciones. 2 y 8 raciones. La carne está en el inventario de Anabela. ¿Qué dice? A ver, espérate, madre mía. A ver. Vale, aquí está. ¿Y aquí está? No. ¿Se puede meter en el frigorífico? En este no. A ver si sale aquí. Mira, esto es un frigorífico normal corriente. A ver si sale eso. A ver. No. Tiene que ser en ese frigorífico en específico. Os voy a enseñar los objetos que vienen en el modo comprar. Mira, aquí están todas las cosas. Pinchamos en el este y aquí. Mira, aquí viene. Viene esto, ¿veis? Kit de disección. Un kit para tu clase. ¿Ves? Aquí está, negro 2. Ese 1. Luego viene este. Morgue de counter. No, pero no. Creo que me he equivocado. Este negro. Si sierra de tosia, se llama. Ahí está, mírala. Mírala. Una sierra para abrir el cráneo de la tosia. Viene un montón de cosas de esto, ¿eh? A ver. Mira las cosas que tiene esto, yo qué sé. Todo lo que enseña arriba. Viene el costo tomo esto, eso, esta es la segueta. Viene el escabelo. A ver, viene todo. Ah, mira, todo esto, ¿veis? Este, por ejemplo, ese es el mod de la morgue. De la muerte ese. Este viene esto, ¿eh? Con un montón de. Viene eso, martillo, cincel de cráneo, bandeja médica en forma de riñón. A ver. Todos los cuerpos, todos así, ¿eh? Muchos pedazos, viene un montón de cuerpos, mira, uno topado entero, uno semi. Y luego para cambiarlo, ¿eh? Veis un montón más aquí, esto es de cosas. Esto no sé lo que es. Esto no es de eso. Cucharón de médico. Las pinzas. Este mira, te lo metió aquí. Mira. En el de este como simulando que hay un entierro. Y ahora, a mirar estos cuerpos también. Ahora, la duda mía es que al matar a un sin. Espérate, a ver si pasa alguno por ahí. Que hay dos opciones. Lo que he dicho antes. O asarlo, o matarlo y meterlo en el frigorífico.
Pero no sé si el mod mío que está, el que no sale la barca, me va a dejar. Vamos a sacar a Saina aquí fuera. A ver si. Y mira, esto es importante. ¿Dónde está esto? Aquí está. Está aquí. Sí, en la estatua. Lo importante es eso y lo de arriba. Para convertirlo en cañón. Si no está eso, no puede. Para la parte de abajo. Esto. Eso. Como hace como que hace como que. Ahí está. Altar caníbal. Está aquí. Está en decoración en varios. Ahí está. Está eso también. Mesa de la muy confradera. Mira, esta la tengo puesta ahí, ¿no? Esto no es otra cosa que me ha cargado, que no tiene nada que ver. Aquí no están los 88 gigas de contenido. He quitado para que el vídeo vaya más rápido. Es decir, los 88 gigas no están. Están los mods y un poco de contenido. Para enseñaros lo que viene, para que no, para no estar buscando tantas horas aquí las cosas. A ver. Vale, bien, esto también. Ah, no, te lo mantengo el mismo coche. Ha muerto. Entonces, ahora lo que queda por ver, ya que hemos visto que tenemos ahí raciones para pa comer unos cuantos días, bueno, a ver. Vamos a salir a la calle. Aquí. A ver si viene alguien y lo vamos a asesinar. Vamos a ver. Mira qué queda este. 7 raciones y un cacho de carne. Ah, y he visto en otro vídeo que hay trozos de carne que van por estaciones. Yo creo que ha dado la casualidad de que estoy en otoño. Pero, el vídeo que yo he visto antes, para explicaros bien esto, esta carne era en otoño y la muchacha estaba en verano y no se la pudo comer. Nos salimos aquí fuera. Ah, mira que hay uno aquí. Mira, este me cae mal, este niño puta. Este viene en la expansión de los vampiros y es el dueño de una de las casas de los. Me lo voy a zampar, mira, espérate. No, espérate. Vampiro que eres más feo, vaya, espérate. Opciones. Tiene que venir por aquí. A ver. Más canibalismo. Es que tengo este, que también es saciante, que es que tú tienes una morgue, ¿no? Tú puedes ser esa gente que le gusta follar con muertos. Ese mod pues, es para eso. Te quiero hasta la muerte. Es decir, que te follas ya a cadáveres. Eso no, no lo enseñas este vídeo. Eso hay otro vídeo ya explicado. Este, mira. ¿Ves? Matar y edad que te pego así. Pero ese no, es este, mod canibalismo. Pone canibalismo, comer un sim o rotizar así. Esto es que lo pone en un asadero, ¿vale? Lo vais a ver ahora, y se lo hace ahí como si fuera un pollo. ¿Vale? Ahora. Se pelean, ¿ves? Bueno, más claro, yo me miren que me van a asar, no me voy a quedar quieta. Entonces yo ahora, mira esto. A ver, no sé lo que pasa, porque supuestamente este está muriendo. No, la vaca no viene. Tengo el mod de no barca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hasta que no se haga, vamos a ver qué pasa aquí. No puedo pinchar, no puedo pinchar, ¿no? No puedo pinchar. A ver. Para que te pego el asadero. Esto es para hacer una foto aquí. Ahí. Me suena de que no puedo hacerle nada. A ver. Con eso en la cama, claro, pero. Canibalismo. Come sin. Rosticar sin. Come sin. ¿A qué es lo que sale? Mira, ahora, ahora. Ah, mira, sí. Se ha metido aquí, mira. ¿Esto qué es? Aspirar y tirar. ¡No! Ah, qué asco, mira. Mira. La tiramos en otro sitio para que. Uy, espérate, aquí. ¡Ah! Son huesos o algo, ¿no? Sí. Aspirar, no, tirar, no. Eso está bueno, mira. Carne, 8 raciones y 4. A ver qué hace con el zinc. A ver, lo ha hecho así como una, dos, una cosa. Y ese el tío sigue vivo. No sé si era un bug. Vamos a seguir pegándole con caño. Pero vamos a ver, tú estás muerto ya, quedamos conmigo. Rechazar, ¿qué dices? A ver. Tú estás tomando la cabeza. Estamos matando, no estamos haciendo nada más aquí. Pero, tío, a ver. Opciones, canibalismo.
Canibalismo. ¿Cómo así? Está cortando. A ver. Hombre, este vampiro a lo mejor no sirve. Cago, este es vampiro. A lo mejor no. A ver, a ver. Tendría que más que tener. Y otra vez aquí. A ver, pero ¿qué pone? La carne. Ah, mira, sigue aumentando. ¿Pero tú quieres mortal o qué? Es que a lo mejor a ser vampiro. Pero le he cortado un montón de cosas. Mira, mira, ve cómo se bota aquí más. Mira, 5. 5 pies. Y luego tengo aquí más carne. Mira, cómete algo. Come carne de un sin. ¿Veis? ¿Se la come así? Vamos a ver, que no sé. Vamos a quitar esto. Tira y tira. Porque no se dio cuenta de que pasa ahí algo raro. Y un sin normal. A ver si pasa por aquí. Que no sea un vampiro. Es que nada más es inmortal y no sirve. A ver. O son infinitas las carnes. ¿Qué pasa aquí? A ver. A ver si pasa alguno. Hay que ver la una. Mira aquí. Espera, aquí hay dos. Esta tía. A ver. Mina. No, la no, tío. La mina caliente, ¿no te quieres? Este, harto. Que estos son del juego. Pues bueno, esto es una partida que tengo random aquí que no me sirve una hostia. Pues mira, caliente, va a morir ahora mismo. Así que, más opciones. Canibalismo, canibalismo, comerse a un sin, venga. Cómetela. Hasta luego. Esta no es vampira, ni hostia. A ver. Me ha vuelto la manzana. Uy, uy, uy. A ver. A ver qué es lo que sale. Bueno, a ver si muere o no muere. ¿Vale, hace eso? Es que sigue sin salir. ¿Ves? Aumenta la carne, sale sangre aquí. O sea, salen estos restos asquerosos, a ver. Y no se mueren, la gente aquí. Oiga, señora. Aquí en el vídeo que tengo yo, la palma. Uy. ¡Ah, mira! ¡Sí! ¿Ves? Este es el mosque que tengo yo. A ver. Si, al no tener la barca, me sale Tommy. ¿Qué es lo que dije? Me sale un muerto aquí. Bueno. A ver. Esto no se puede limpiar. Adiós. Esto se tira. Vamos a verlo ahí. A ver, la carne, lo bueno es que no, la carne se aumenta. Aquí está. Y sigue aumentando. Ahí está. Hay un muerto aquí. Pues va a quedar ahí. Trae la vida a Nina y reporta su muerte y ya la perdió. Se va a quedar el muerto en la calle. Y este tío, qué pesado, que me mira. Porque ya está, no hay más que explicar. Si le tienen la barca, sale la barca que se lleva el cadáver. Y si no tienen la barca, pues sale esto. Ahora pues voy a meterlo en el inventario. A ver. A ver. Añadir fantasmas y lo que faltaba también a mí. Espérate, a ver. Función temporal. O sea, guitarra. En fin. Nada, nada. Vamos a darle esto ahí. Así, vamos a hacer una captura de esto. ¡Oh, qué asco! Y creo que me. ¡Ah! Lo enseño lo de acá. Y ya está, ya corto el vídeo. Así. Modifican el cast, os lo enseño. Lo que viene en el cast de cosas de estas. A ver, en el modo de Necrodon. Ahí está, Anabela. Ahí está, dale que te pego. Bueno, le he hecho por un poco más abajo. Ah, no, mira, a ver. Pinchamos la ropa y viene, creo que venía aquí. A ver, continúo visualizando. A ver, espérate. En contenido, ahí. Una bata manchada de sangre, lo que venía. A ver. Que está para la bata esa. Que sea el uno nuevo. Ahí. Que no se quite que tengo puesto. No, estaba la bata esa. ¿Era esta mancha? ¿Esta? Ah, mira, esta. Esa. Viene eso. Ahí, bueno. Y luego viene también. No sé si de aquí viene algo.
puesto yo. Adiós, santo. Oh, pero mira. Ya. Son perros. Esto ni lo he visto yo. Pero digo, en el cuerpo, no que sea a esto. Sea, esto será para los tíos a casco de pelo. A ver, bueno, no sé si. A ver, es que venían en los pies. ¿Dónde era? ¿Dónde era más que había? Es que, a ver, traía unos guantes para esa bata. Luego traía en los pies unas marcas. Y luego aquí en esto de aquí, mira como unas manchas. Ah, también viene una mancha para la pared también. Pues no sé si, no sé dónde venía el tatuaje, ¿no? Aquí en pie no era, pero no, bueno, normal. Ahora no esto, que se me ha cómodo. Creo que no me llaman más nada, me parece. En la bata, en lo de la máscara de los pies, unos guantes y ya está. Vamos a hacer esto así y ya está. ¡Salseo! ¡Santa Carita! ¿Cómo sería Santa Carita de verdad? A ver, teniendo el modo apocalipsis zombie, pasa que los zombies no hacen mucho caso. No sé si sería, a ver, compatible el modo de zombie. Convertir como en la serie de verdad. Ella zombie. Y aparte le gusta comer la carne esa rara. Bueno, eso había que probarlo en otro sitio. Y ya está. Tan, 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 tan. Joder. A ver que mira si funciona con el mod de zombie. Es decir, ya que sea zombie más caníbal. Hostia santa, madre mía. Al ser zombie, me pueden matar por la calle un tiro. Que me ha pasado de tener una de estas por aquí para hacer testeo y matar así. Y quedarme sin ella. Pero bueno, ya está testeando aquí la cosa. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué salseo! Mirad la casa de la puerta echa polvo. Así encuentro las manchas de las manchas aquí, en la compra esta. A ver, vete. Modo a comprar y eso creo que es lo último ya que viene. A ver. Aparte de estos cuadros, te digo, venía la mancha de la sangre. Creo que era en cuadro. A ver. No, en cuadro, decoración. Creo que venía aquí la pared o algo. Ah, mira, esta es. Vale, diferente sangre. Ah, mira. Mira eso, mira que se ve más. Viene esta sangre. Viene esa. Así más esto. Bueno, la vemos la lista está aquí, más cura. Más allá más cura, esa. Viene esta más así. Mira, esto viene también. Esto viene con el mod también. Estas no. Estas cosas son de los vampiros. Esta de la pared hecha pedazos. Que yo he puesto aquí para simular que está la casa hecha polvo, ¿no? Ah. La verdad, la pared. Y creo que ya está. A ver, que ya se me olvidaba, que me parece que no. Me parece que no. Voy a probar yo para mí sola, a ver si va con el modo de los zombies. Zombie más caída. Doble amenaza. Molaría un montonazo. Voy a traerte. El mod ese de follo después de tal de que te pego al sitio. En fin. Esto lo voy a poner mayor de 18 años. Vaya que me quiten el vídeo. Que yo estoy muy tonto con eso. Besito. Sigue matando a gente.